madrugada desperté pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. ¿Cuántos amores me gané y cuántos fracasé? Hola Misiones, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buena semana a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Pero buenos muy días. Muy bien, buen está? Día, Jorge. Muy bien, después de un fin de semana lindo, hermoso, llegó la lluvia. Llegó la lluvia, un fin de semana caluroso y sin lugar a dudas el tiempo fue protagonista también en las horas entrada a la noche. Por lo menos aquí en la zona sur, con una fuerte tormenta. Así es, afortunadamente, de acuerdo a los registros que se anunciaban para la región, la tormenta no fue tan fuerte, sí, un preludio de mucho viento, ráfagas que superaron los 90 kilómetros por hora, algunas ramas caídas, algunos árboles, mucha agua después, y algunos efectos también en la ciudad de Posadas y en distintos puntos de la provincia. Corte de luz. Corte de luz sobre todo, y EMSA advirtió a través de un comunicado de prensa anoche que las líneas de baja y media tensión tuvieron inconvenientes a consecuencia de la caída de gajos, del viento, postes, también algunos cables en distintos sectores del sur provincial. Pero para saber cómo se va a comportar el tiempo en lo que resta de la jornada y en los próximos días está Marlene, a quien le damos la bienvenida. Hola Marlene, ¿cómo estás? Hola Marlene, adelante. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les está tratando la lluvia? Sí, todos mojados. Bueno, hoy se va a mantener nuboso y lluvioso, siguen las lluvias aisladas y moderadas. Habrá breves momentos de sol entre nubes y una mañana fresca con una tarde cálida. En la zona sur vamos a tener temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 22. La temperatura actual es de 16 grados. Mañana sin lluvias desde la tarde, perdón, sin lluvias desde mañana a la tarde. O sea, mañana a la tarde recién pararían las lluvias. El martes con pocas lluvias y momentos de sol. Miércoles sin lluvia y vuelve el calor intenso hacia la tarde con 35 grados. Después hacia el jueves un poquito más de calor, aumenta una temperatura con 36 y luego va a estar algo ventoso del norte. El viernes vuelven las lluvias y ventosos del sur y refresca el sábado. Por el momento estamos con 16 grados de temperatura y bueno, sigue fresco y lluvioso. Qué lindo, ¿eh? Muchas gracias, Marlene. Ya sabemos cómo va a estar el clima. Sí. Ha sido un fin de semana muy intenso. Hoy es el Día del Bandoneón. Día del Bandoneón y Día del Maestro. Día del Maestro. Muchas felicitaciones a los maestros. Día. Yo sé que muchos deben estar descansando. Por supuesto. Ayer impresionante en Posadas, como veíamos algunas churrasquerías, algunos restaurantes, fila y fila de vehículos. Claro, se juntaron para festejar. Los maestros su día. Dijeron, nos juntamos a celebrar nuestro día. Bueno, merecido, descanso. Oye, asueto, están descansando. Pero seguramente que algunos por ahí les cuesta seguir durmiendo. Claro, uno está muy acostumbrado. Está acostumbrado. Va a estar levantado tempranito. Indica que por más que uno tenga horas para dormir, bueno, se despierta un poquito más después de lo que es el horario habitual. El Día del Maestro y el Profesor también, porque se unificó la conmemoración. Así que a todos y a todas un muy feliz día y a disfrutar esta excelente jornada. Fin de semana, mucho deporte. Mucho deporte, mucha actividad. Aniversario también con los 105 años del decano misionero, mucha actividad en la cancha. Gringo Coronel, le damos el la bienvenida. Gringo, a quien le vamos a dar la bienvenida con todos los detalles de cómo se estuvo este fin de semana el deporte gringo. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo anda el equipo? ¿Cómo están? Hola Misiones, hola al deporte de Misiones. Claro que sí, hubo mucho deporte y en este caso hubo para mí la noticia del fin de semana aquí en la provincia, tiene que ver con el ascenso de Centro de Cazadores, hablando del rugby regional, del ascenso. Ahora vuelve a jugar la principal categoría, la zona campeonato, en la próxima temporada del rugby de la región. Centro derrotó a Tacurú en una jornada de sábado que fue realmente una fiesta para el deporte, por el clima, por lo que se vivió y bueno, por el desarrollo del encuentro. En un rato vamos a ver imágenes y compartir lo que fue ese sábado. Después, claro que sí, vamos a hablar de Boca, vamos a hablar de River, vamos a hablar de Vélez, que son los tres equipos que ganaron y que están en lo más alto de la tabla de posiciones. Vamos a hablar de lo que fue el viernes,
la presentación de OTC en su primer partido amistoso. Y también la gente de Monte Carlo, bueno, ayer una tarde con derrota de su equipo. Vamos a ver algunas imágenes también y a contarte cómo sigue la historia. Se inicia la semana previa al debut de Crucero y de Guaraní Antonio Franco en el Federal A, así que también vamos a comenzar a desarrollar algunos temas y a contarte novedades que van a ir ocurriendo en la previa de ese inicio de temporada para los dos equipos del Federal A de fútbol. Así comenzamos, hay mucho deporte hoy, así que bueno, prepárese, a mal tiempo, buena cara. Muchas gracias, gringo. Ya sabemos el deporte para la semana. 6:07 minutos de la mañana, una mañana distinta. Hoy no hay chicos a la escuela, no hay maestros a la escuela. El tránsito es un poco más tranquilo, hay lugar para estacionar. Igual, hay que salir con tiempo porque ha llovido, está resbaloso el pavimento. Afortunadamente no tuvimos tantos episodios viales el fin de semana. Sí, algunos aislados, por supuesto, pero en cierto modo no hubo tantos episodios viales como otros fines de semana. Vamos a presentarles ahora los temas del día, por eso ya nos dirigimos hacia la pantalla, porque tenemos que hablar de lo que nos dejó la tormenta en la región ayer por la noche. Estas imágenes estábamos registrando bien enfrente del canal. La lluvia fue intensa, hubo fuertes ráfagas de viento. La previa con el viento, ramas que cayeron, ramas pequeñas, afortunadamente también hubo mayores daños, algunos carteles, sí, en la zona oeste de la ciudad capital, en la zona de Morcillo y Brasil también un techo que voló de una casa, pero no fue lo que se anunciaba con tanta intensidad. Vamos a estar en contacto con Defensa Civil también. Estamos también en un rato con la gente de Protección Civil, que nos va a comentar cómo trabajó Defensa Civil y alerta temprana ante este fenómeno que ya se veía venir. Bueno, otro de los temas es el presupuesto participativo municipal. Ya se conocieron los ganadores. Se conocieron los ganadores anoche, luego del recuento de votos, mucha afluencia. También vamos a ampliar punto por punto cuáles han sido los distintos proyectos que fueron aprobados. 22 millones de pesos a distribuirse en 9 centros de integración territorial de la ciudad de Posadas. Estuvieron votando el domingo, en mucha la segunda afluencia, parte. Sí, mucha de afluencia. 8 a 18 la gente concurrió a votar. Muy comprometida con cada proyecto presentado, porque bueno, lo protagonizaron en el diseño para su barrio y bueno, ahora pudieron elegirlo y se va a concretar. Bueno, otro de los temas, la ANMAT aprobó la vacuna contra el dengue. Esta noticia es más que importante, ¿por qué? Porque la provincia de Misiones está en una zona bastante conflictiva, endémica, digamos, cerca de Brasil, uno de los países considerado endémico. Que ya lo está aplicando en forma experimental, por ende, esto es un anuncio muy importante que tendrá que implementarse y habrá que ver en forma gradual cómo lo va a bajar la nación a las provincias, cómo si se va a incluir en el calendario de vacunación y en materia de recursos, digamos, cómo se va a hacer la aplicación territorial de esta vacuna. Esta vacuna que está creada por un laboratorio francés, ya se está aplicando en México, ya se está aplicando en Brasil y en el país se acaba de aprobar el ingreso de esta vacuna entonces por la ANMAT. Hay que ver qué directiva habrá por parte del Ministerio de Salud. Exactamente. Bueno, y después otro de los temas también que tiene que ver con el tema del día, uno de los temas destacados que tenemos en el día del de hoy, maestro. El Día del Maestro, por supuesto, el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cuántos maestros que hacen patria en distintos puntos recónditos de la provincia y del país, no? Y ella es una de las maestras que, con las cuales queremos hablar. Después la vamos a tener a Eddie desde San Antonio, provincia de Misiones, el extremo más oriental de la provincia. La maestra a caballo. La maestra todoterreno. Todoterreno. Cabalga para enseñar y además lucha contra una enfermedad. Exactamente. Todo hoy, en un rato nada más, a las 7 de la mañana la vamos a tener vía telefónica y es por supuesto uno de los temas del día, el Día del Maestro y este merecido descanso que tienen nuestros educadores, tanto maestros de grado como profesores del nivel medio también. Hoy no hay número de las tómbolas, misionera, porque bueno, fin de semana ya pasó. Pero sí vamos a comenzar con el desarrollo de las informaciones. Bueno, y tiene que ver con esto que estábamos comentando, la cuestión vinculada con esta vacuna contra el dengue que lanzó la Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, ANMAT. Sí, se ha aprobado entonces, tras 20 años de investigación, la primera vacuna contra el dengue, la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, llegará en los próximos días al país. La ANMAT dio el visto bueno a Denvaxia, desarrollada por el laboratorio Sanofi Pasteur. A fines del año pasado, la ANMAT, Asociación de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, que es el organismo que regula los medicamentos en el país, había autorizado el ingreso de un lote para su estudio y conclusión y ahora detalla los resultados en un informe publicado en su sitio oficial en la web.
Se analizó la evidencia disponible de la vacuna desarrollada por los laboratorios Sanofi Pasteur y recientemente aprobada por la ANMAT. Es la primera y única vacuna aprobada para prevención de dengue a nivel mundial. Tiene un perfil de seguridad adecuado, se encuentra aprobado para uso en niños mayores de 9 años y adultos hasta la edad de 45 años. Se deben dar 3 dosis con un intervalo de 6 meses para cada una. Protege contra los 4 serotipos, aunque es más eficaz para el 3 y el 4. Y según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, por el momento la vacuna no será incluida en el calendario nacional de inmunizaciones. Sí estará disponible para su comercialización en el sector privado, pero aún se desconoce el precio de la venta y si la cubrirán otras obras sociales y prepagas. Se tomaron como ejemplos poblaciones con elevada prevalencia de inmunidad previa para algún serotipo viral. La vacuna en estos casos demostró ser segura y eficaz para prevenir la enfermedad y sus formas graves. En nuestro país, como comentaba Ana María, todavía no será incluida en el calendario de vacunación obligatoria porque se deben hacer las pruebas correspondientes. Es un primer paso y no está en la agenda analizar la incorporación de esta vacuna al calendario oficial, al menos en el corto plazo, hasta que terminen todas las pruebas concluyentes. Bueno, entonces, allí está. Esta vacuna va a ser, sin lugar a dudas, una de las noticias en donde todos los medios se van a estar ocupando, porque, sin lugar a dudas, la provincia de Misiones, recordemos, ha sido una de las provincias más afectadas por el dengue. Hay que estar atentos, hay que seguir estando prevenidos, sobre todo por estos calores. Tuvimos mucho calor este fin de semana, y si uno no se dedica, no limpia el patio, no se resguarda, es imposible combatir el dengue. Exactamente, y no hay que quedarse, porque la vacuna es una cosa, la descacharrización y el compromiso con la limpieza y la eliminación de los reservorios donde puede desarrollarse el Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor del dengue, es una cuestión que no debe dejarse, sobre todo ahora que llueve, sale el sol, vuelve a llover, en una tapita de gaseosa se puede juntar agua y allí puede criarse el transmisor del dengue. Por ello, Misiones, con todas las políticas en materia de descacharrización, limpieza y prevención, ha logrado disminuir prácticamente notablemente los índices en comparación con países como Brasil y Paraguay, que sí tienen un verdadero problema con esta enfermedad. Sí, y bueno, y estamos cerquita de Brasil. Tal cual. Así no hay que aflojar la prevención del dengue. Vamos a invitarlos ahora a estar en contacto con nosotros, porque es sumamente importante que interactúen con nosotros en nuestro Facebook. Hola, Misiones Canal 12. Que es así como nos encuentran. Uy, se salió la duplicación. Vamos así de nuevo es, nuestro Facebook. Hola, Misiones Canal 12, pueden interactuar y además aprovechamos mientras les mostramos nuestra página en Facebook, nos pueden contar cómo está el clima en su ciudad, en su comunidad, en su colonia. Ahí estamos, Facebook, Hola Misiones Canal 12. Y también nos pueden contactar, además del Facebook, y enviarnos allí todas las fotografías, cómo está el clima en su región, al WhatsApp. Ahí estuvimos compartiendo la lluvia ayer. Sería bueno que nos cuenten y nos envíen ustedes cómo está el tiempo en su localidad. Claro, si hay alguna cuestión llamativa, algo que quieran comunicar, que quieran contarnos, mostrar a la provincia y a la región cómo está el clima en su comunidad. Hola Misiones Canal 12 es nuestro Facebook. Y además le pueden ir dando me gusta, pueden ir comentando, interactuando con nosotros. Nosotros tratamos de mantenerlos al tanto, informados y además también de cómo se va a comportar el tiempo. Y también se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp. Claro, ¿te acordás del número? Sí, 3764-835795. 3764-835795. Practiqué todo el fin de semana para no equivocarme. Yo debería practicar. Bueno, y ahí nos pueden contactar, nos pueden mandar las fotos, nos pueden mandar, bueno, audios también. A veces entre corte y corte escuchamos los audios y contarnos, compartir con nosotros, despertarse con nosotros y decirle hola Misiones a la provincia y a la región. Ahora nos vamos a la pausa, pero quédense allí porque en la pausa están los datos del tiempo. Ya regresamos. Y que la isla entera suba de La Habana hasta Santiago. Óptica Spinelli te ofrece más de 30 marcas diferentes, especialistas en visión infantil. Trabajamos con todas las obras sociales. www.ópticaspinelli.com. Óptica Spinelli, Colón 2071, Posadas. La Casa del Repuesto, refrigeración. Más de 40 años al servicio de la refrigeración. Envíos al interior contra reembolso. Córdoba 2458, Posadas.
El profundo sistema de baja presión 990 hectopascales que se cerró anoche en el este bonaerense sin llegar a constituir un ciclón extratropical generó intensos vientos del oeste y sudoeste que alcanzaron de entre 60 y 90 kilómetros por hora entre la región este de Buenos Aires y el Río de la Plata. En Misiones y en respuesta al fenómeno hubo fuertes vientos del norte que se sintieron allá durante todo el día con ráfagas de 40 a 60 kilómetros por hora y frenaron el avance al noreste de las lluvias torrenciales que fueron concentrándose en la región bonaerense y el sur del litoral con totales de 60 a 100 milímetros y con algunos eventos de abundante granizo que habrán de desplazarse durante el día de hoy al sur bonaerense. En Misiones, solo la zona sur y parte de la zona centro tuvieron anoche una fuerte tormenta eléctrica con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, con probable granizo muy localizado y chaparrones que sumaron de entre 10 y 20 milímetros y que recién se fue extendiendo con lluvias moderadas al resto de la provincia durante la madrugada de hoy. Hoy lunes tendremos lluvias moderadas y cortas en toda la provincia con alguna descarga eléctrica entre la madrugada y la mañana, con pausas durante el día y lluvias débiles que se harán frecuentes entre la tarde y la noche. El viento se moderará apenas amanezca, soplando del sudoeste al sur. El cielo solo permanecerá cubierto hasta el mediodía para luego disminuir rápidamente la nubosidad y quedar con pocas nubes con mínimas de 16 y 17 grados en zonas sur y centro y templado en el norte con 20 grados de mínima, cálido a la tarde con 25 a 28 grados. Mañana martes solo quedarán lluvias cortas y escasas durante la madrugada y la mañana en zonas sur y apenas lloviznas cortas y aisladas con cielos parcial a pocos nubosos en zonas centro y norte. Soplarán brisas moderadas del sudeste y estará nuevamente fresco a la mañana temprano con 15 a 17 grados de mínima en una jornada de gran amplitud térmica que alcanzará 28 grados de máxima a la tarde en la zona sur, 32 grados en la zona centro y 34 grados en el norte. El miércoles volverá a aumentar la nubosidad y tendremos cielos mayormente nubosos, con sol entre nubes, pero las lluvias se ausentarán y solo quedará una llovizna al amanecer en la zona sur. El viento, que continuará soplando del sudeste durante la madrugada, rotará al noreste desde el amanecer, poniéndose algo ventoso entre la tarde y la noche con brisas moderadas y algunas ráfagas de 35 km por hora como máximo. Será otra jornada de gran amplitud térmica y las temperaturas pasarán de frescas a templadas a la mañana con mínimas de 17 grados en zona sur, 18 grados en el centro y 21 grados en el norte, para tornarse muy calurosas a la tarde con máximas de 34 grados en el sur, 33 en el centro y 35 en el norte. Las perspectivas para el jueves son de nubosidad abundante sin lluvias en la provincia. Soplará intenso el viento norte durante el día con algunas ráfagas que pueden alcanzar 40 km por hora y rotará al sur hacia la noche con el arribo de un nuevo frente lluvioso en la provincia. Las nuevas lluvias solo afectarán a la zona sur a partir de la madrugada del viernes y serán lluvias débiles al inicio y luego moderadas e intermitentes el resto del día, para hacerse nuevamente débiles y aisladas a la noche, extendiéndose recién entonces al resto de la provincia. La tarde del jueves será de calor intenso.
Bueno, ya son las 6 de la mañana, 21 minutos en la provincia de Misiones. Hola, Misiones, para todos los que están levantándose, arrancando recién. Nosotros ya desde las 6 de la mañana tempranitos les estamos contando cuál es el tema del día, cuáles son las noticias más importantes. Ya estamos hablando del clima. Está bastante estable el clima por lo que se ve ahora, ¿no? En la ciudad. Está, mucha humedad, por lo menos, cierto. Bueno, hoy a las 5 se largó la lluvia. Un chaparrón. Chaparrón intenso. Sí. 15 grados la temperatura a esta hora. Nosotros estamos comenzando a desarrollar las informaciones. Entre ellas, esta información que llega desde la mano del propio gobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua, sobre los fondos de coparticipación. Exactamente. La noticia tiene que ver justamente con la presentación que hará la provincia de Misiones el día 26 de septiembre. Será un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde expondrá su posición y la defensa de los intereses de los misioneros ante el reclamo de Buenos Aires que generó la reacción de los gobernadores de distintos puntos del país. Acá no hay color político, no hay nada contra nadie, digamos, pero los reclamos que hace, el pedido que hace la provincia de Buenos Aires, yo no voy a juzgar si es justo o injusto. Digo, nos liquida a las provincias, nos pone en default, nos vuelve ingobernables, o sea, simplemente eso. Después, tal vez tenga razón, no lo sé, pero sacarnos a las provincias, sobre todo a las provincias que somos pequeñitas y pobres y juntamos pesitos para hacer, por ejemplo, esta casa, digamos, nos sacan 3.000 millones de pesos al año para cumplir con la provincia de Buenos Aires y, bueno, no nos parece justo. Firmamos un documento, le pedimos a la Corte Suprema que siga con la cautelar, que no dé curso todavía, que no libere la demanda, porque una vez que libera estamos al horno. Que nos escuche a los gobernadores, que escuchen nuestros planteos, lo decimos con mucho respeto porque la Corte Suprema de Justicia, que se debata entre las provincias y el gobierno y el Congreso Nacional, que tiene que participar, y que no se cometa para nosotros, que es un acto injusto, sacarnos a nosotros, imagínate La Rioja, Catamarca, provincia pequeña, provincia que vivimos como podemos, Misiones, que decir que es productiva y el misionero labora, pero yo voy a defender hasta el último centavo, o sea, no hay negociación, digamos. Nosotros, yo voy a defender, bueno, hasta el último aliento, digamos, que no le saquen a los misioneros un peso. Y ahora vamos a ocuparnos de la fiesta del agricultor. Comenzó el viernes pasado y se extendió hasta el día de ayer domingo. Realmente vivieron una gran fiesta en la localidad de Andresito. Una fiesta muy esperada todos los años, ya es tradicional, Andresito recibiendo a los agricultores, también la presencia de funcionarios de la Nación, porque además de la fiesta, el aspecto técnico, el remate de los Bradford, también se abordó la situación del agro y el trabajo que viene desarrollando la provincia de Misiones en distintas líneas con la Nación. Solo para dar un ejemplo, en esta oportunidad un toro de la raza Bradford fue vendida en este remate por 98.000 pesos. Andresito sorprende, no solo por el crecimiento económico de esta pujante zona de Misiones, sino por la cordialidad de su gente y las ganas de seguir creciendo, que una vez más fue puesto de valor durante lo que se dio en llamar la fiesta del agricultor. Fundamentalmente a través de la cultura del trabajo, Andresito ha demostrado que se puede salir adelante, que se puede progresar y que tiene vigencia y que está siempre mirando hacia adelante, incorporando tecnología, incorporando genética. Lo mejor creo que está aquí. Una excusa para hacer un alto en el trabajo, para compartir conocimientos, celebrar el trabajo en las chacras y para mostrar todo lo que desde la colonización allá por 1980 se vino haciendo en esta parte de la provincia. Yo llegué a Andresito en el año 80 con los primeros colonos y esto era todo monte, vos sabés bien, vos nos visitabas en aquella época y hoy vemos la realidad que Andresito somos municipio que un de los que más ha crecido, creo que San Vicente lo ha superado un poco, San Vicente es tremendo. Pero nosotros no tenemos nada que envidiar y tenemos el orgullo de decir que somos uno de los principales productores de hierba de la provincia a nivel de municipio, lo mismo que en ganadería, también somos uno de los principales productores, somos el único municipio que exportamos carne a otros municipios y bueno, es un municipio que tiene mucha industria, que eso le da vida a nuestra localidad.
Y como no podía ser de otra manera, lo festejó como hace 23 años lo viene haciendo, reuniendo a la familia de productores en jornadas técnicas que este año tuvieron lugar en la EFA Santa María Goretti de la localidad, en donde se destacó, más allá del nivel de los conocimientos compartidos, la participación de los productores y en especial de los jóvenes de la localidad. Son sectores productivos que sirven para que los alumnos y los productores experimenten cosas, ¿sí? Relacionado con las producciones de la zona, sin descuidar el medio ambiente, ¿sí? Siempre las producciones hacemos pensando en que sean sustentables a través del tiempo. El broche de oro lo puso la muestra ganadera, una de las más grandes organizadas en la provincia en cuanto a cantidad de animales encerrados, como en calidad genética. Cabañas de Misiones y Norte de Corrientes como Tabaritá, Pirizal, Garruchos y Doña Magna estuvieron presentes. Además de vaquillas y terneros para invernada, se remataron unos 60 reproductores. Por un toro de la raza Bradford se pagó 98 mil pesos. Fue una verdadera fiesta lo que se vivió en cancha de Tacurú, en la definición del ascenso, centro de cazadores frente a La Hormiga. El público, la verdad, fue una verdadera fiesta. Quienes estuvieron en la cancha lo disfrutaron y eso es lo importante que tiene el deporte, más aún cuando se trata de una final y con todo lo que significa la posibilidad de una consagración. Los chicos de Tacurú recibiendo al equipo, centro de cazadores, que fue en busca de su intención de regresar a la zona campeonato del regional del Nordeste. Lo consiguió en el rugby gracias al, sobre todo, el buen trabajo físico que viene realizando Babi Villalba en este último tiempo. Es algo de lo más destacado que uno puede decir, el trabajo físico que mostró, el rendimiento que generó el desgaste de Tacurú, en este caso, que terminó perdiendo el partido, pero todavía tiene chances de llegar a la zona campeonato también. 31 a 20 fue el resultado final de este partido. Brazos en alto, obviamente, para la gente de Centro de Cazadores, que vuelve a la elite en esta parte del país del rugby, en este caso con la posibilidad de jugar por la zona campeonato en la próxima temporada. Para destacar el trabajo de Tomás Guzmán, que con el pie le dio siempre la posibilidad, lo mantuvo ahí, convirtió y mantuvo siempre cerca del rival en el marcador. No pudo escaparse Tacurú y le dio en este caso la victoria junto a un buen trabajo de equipo, obviamente en una jornada gloriosa para Centro de Cazadores, que lo festejó a lo grande allí jugando como visitante ante Las Hormigas. El funcionamiento del pack jugando corto fue lo que desgastó al rival y, reitero, la parte física fundamental. Un abrazo grande a la gente de Centro de Cazadores, que está de festejo, obviamente, después de esta consagración en una final que, como les decía, es para resaltar la fiesta que se vivió en Tacurú. Hablaba con colegas que estuvieron en la cancha y realmente se vivió una verdadera fiesta deportiva, que es lo más importante, con el festejo como visitante, como debe ser, en este caso, la victoria para Centro de Cazadores, en lo que de alguna manera fue la gran noticia deportiva del fin de semana aquí en nuestra provincia. Por el lado de Capri, jugó como visitante ante Aranduroga, perdió 31 a 15 en cuartos de final, en este caso, por la zona campeonato, ya sin posibilidades. Y en este caso, Tacurú, La Hormiga, tendrá una chance más de llegar a la zona campeonato. Será el domingo jugando como visitante ante Regatas. Obviamente no hay tiempo para lamentos para La Hormiga, que tendrá que trabajar durante la semana para tratar de llegar de la mejor manera y, por qué no, dar el batacazo jugando como visitante el próximo domingo ante Regata. Esta fue la noticia deportiva del fin de semana, uno cree, por lo que significa la consagración, por lo que significa un título y un regreso a la zona campeonato para Centro de Cazadores en este caso. Gracias, Gringo. Muchas gracias, Gringo. Vamos a hablar ahora del presupuesto participativo de la ciudad de Posadas. En el día de ayer han elegido en una segunda etapa y se conocieron ya los ganadores. Sí, exactamente. Se votaron en 9 centros de integración territorial, que son las delegaciones municipales.
de la ciudad de Posadas. El presupuesto participativo tiene como esquema esto de que cada sector de la ciudad de Posadas va diseñando las obras que necesita en función a unos 22 millones de pesos que están asignados por parte del municipio para las 9 delegaciones o las 9 zonas que determinan los CID, los Centros de Integración Territorial. Los vecinos van reuniéndose, realizando asambleas del presupuesto participativo, definen los proyectos, que puede ser un Zoom, una cancha, el cerramiento del techo de la Feria Franca, en fin, y a partir de allí se activa el mecanismo de elecciones que se concretó ayer. Con 8.475 votantes y 217 proyectos participantes, el escrutinio provisorio arrojó los siguientes resultados. Bueno, el CID de Itambé Mini Este, recordamos que Itambé Mini se dividió en dos zonas, este y oeste. El proyecto ganador fue el Centro Integral Comunitario Barrio Aeroclub con 276 votos, votaron 1.276 personas. En la otra parte de Itambé Mini, que sería oeste, ganó La Plaza y Barrios Iluminados y Seguros, Chacra 139, 137, 172, 174, 180, Barrio Terrazas 1 con 145 votos sobre un total de 729 votantes. El CID Dolores Sur, proyecto ganador sin excusas Dolores Sur con 162 votos, total de votantes 559. CID Dolores Norte, proyecto ganador mejorando el ingreso a nuestro barrio, calle 51 con 331 votos, de un total de votantes de 1.041. La Chacra 3233, el Centro Integrador Territorial, que queda ahí en la avenida Lavalle, casi Ituzaingó de Posadas, ganó el proyecto Solución de las Calles por Inundaciones con 105 votos. En Villa Urquiza ganó el proyecto ganador 1 de octubre, Centro de Actividades y Recreación para Adultos Mayores, con 136 votos. En el CID Santa Rita ganó el Mejoramiento Integral de la Chacra 235 con 114 votos. Y en la novena sede, que es el CID Villacabello, uno de los más importantes, también un proyecto muy anhelado. Mirá vos, ahí ganó el proyecto ganador Mejora de Plaza y Cubierta al Playón Deportivo, Chacra 123 con 237 votos, de un total de votantes de 1.202. 8.475 votantes, 217 proyectos participantes, lo que dejó el presupuesto participativo y la elección de los vecinos de Posadas. Y ahora nos ocupamos del operativo Paz, que estuvo en el barrio de Itambé Guazú y ha incorporado dos nuevas unidades. Exactamente. Móviles, digamos. Son dos nuevas unidades móviles, son centros médicos rodantes prácticamente, sí, de alta complejidad. Hay laboratorio de análisis clínicos, odontología, medicina general, especialistas. Estas unidades han sido incorporadas al programa de asistencia solidaria y debutaron este fin de semana en el barrio Itambé Guazú, una barriada nueva en la ciudad capital. Claro. La idea del PAS es llevar servicios, atención médica, social también a los barrios. No solo eso, sino también la inscripción al boleto estudiantil, por ejemplo, también aquellos que quieran hacer trámites por el DNI, todo eso se realiza en el PAS. El PAS incorpora a partir de hoy dos móviles sanitarios con equipamiento integral completo para atención sanitaria de calidad, porque tenemos equipamientos, consultorios médicos, pediátricos, ginecológicos, tenemos consultorios oftalmológicos y también una sala de rayos X, con lo cual nosotros podemos cubrir la demanda de la mayor cantidad de patologías posible. También hacemos ecografías, colposcopía, Papa Nicolau, hacemos todo lo que el vecino de Posada requiere para una atención integral sanitaria y de calidad. Son dos colectivos que tienen distintos compartimientos que constituyen los consultorios. Tenemos en uno tenemos tres consultorios médicos y un consultorio radiológico, o sea, una sala de rayos. Y en el otro tenemos cuatro consultorios médicos, con oftalmólogos, con todo, y equipamiento como para hacer una sala de extracciones, por ejemplo, para tomar las muestras, y a la vez contamos con un laboratorio propio, o sea, donde se van a procesar todas esas muestras de todos los análisis que requieran los médicos especialistas. Es decir que el paciente no requiere salir de su casa, porque estamos siempre en proximidad de los vecinos, para tener una atención integral y completa. Y bueno, ahora vamos a ver cómo van a estar las condiciones climáticas en la zona norte, sobre todo lluvias durante toda la jornada. Es probable que tengamos un changüí hacia la tarde con intervalos entre nubes y sol, pero por el momento se mantienen las lluvias en la zona norte.
con mínimas de 20 grados y máximas de 26. Recuerden, si salen de casa, lleven paraguas porque se esperan lluvias. Y tengan mucha precaución a la hora de conducir porque también se registran nieblas en algunos sectores de la provincia. Muchas gracias, Marlene. Gracias, sabemos Marlene. Entonces que en la zona norte también llueve, así que tener precaución, como bien lo decía Marlene. Son las 6:35 minutos en la provincia de Misiones. Seguimos desandando la mañana. 3764-835795. No quiero pensar que solamente los docentes nos escriben a la mañana. No, hay muchos. Así que mensajes. Bueno, a moverse y a empezar. Gracias a los escribir. Que nos están escribiendo. Nos muestran el compañero de mate que es un gato. Un gatito negro. Ramona de Jardín América, el gato negro. Después, bueno, nos saluda la gente de la Chacra 253. Les comentábamos hoy en la apertura que EMSA ya avisó que había problemas con líneas de media y baja tensión por la tormenta. Cayeron ramas, en algunos casos se movieron postes. También le mandamos un saludo a la gente de Villa Cabello, la polaca, dice que nos está mirando. Bueno, muchas gracias por la compañía. Muchos saludos. Y aquí seguimos hasta las 8 de la mañana, los acompañamos en Hola Misiones con mucha información, con un recorrido por toda la provincia. Y a propósito de ello, nos vamos a ir hasta Santo Pipó, porque allí estuvo el gobernador de la provincia, Hugo Pasalacqua, reunido con muchísimas mujeres, 800 mujeres de la provincia se reunieron. Así es, convocadas por la CODEIN, que es la comisión que trabaja en los municipios, y además con la idea de conmemorar un nuevo aniversario de la instauración del voto femenino. Uh-huh. Allí el gobernador Pasalacqua destacó la importancia de la mujer a la par de la política, la importancia de la mujer en la política. Claro. Y bueno, hubo momentos realmente muy emotivos en este acto que se desarrolló en Santo Pipó. Unas 5.000 mujeres militantes del Frente Renovador de la Concordia se hicieron presentes en el encuentro de mujeres organizado por los municipios de la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios, CODEIM, conmemorando los 70 años de la promulgación del voto femenino. El gobernador Hugo Pasalacqua acompañó a los dirigentes de la renovación y a las mujeres presentes. Vine a dar mi apoyo militante como lo que soy, un modesto y orgulloso docente que trata de hacer las cosas lo mejor que puede. Todo lo hago con ganas y lo hago amando a la gente. No se puede gobernar si no se ama a quien va a ser gobernado. Gobernar es un acto de entrega, dijo el mandatario provincial al anunciar su discurso ante miles de mujeres que recordaban el aniversario de la promulgación del voto femenino. Este movimiento misionerista tiene como base la justicia social. Si no tenemos eso, estamos fritos. El que no lo vea se puede ir. Venía, le decía como modesto militante, a decirle que está mi esfuerzo, por hacer poco, por hacer mucho. Mi esfuerzo está en quienes son candidatos, quienes están al frente de las intendencias, los concejales, a cada policía, a cada maestro, maestra, a cada agente de sanitario, están mis ganas, mi respaldo, mi fortaleza. Pero también vine a pedir lo que mejor saben dar. Es la fuerza de la voluntad. Sin la fuerza de la voluntad de las mujeres no hay forma de transformar la realidad. Ustedes son la fuerza. Y entiéndanlo y asuman ese compromiso. Bueno, así el gobernador de la provincia, enérgico con las mujeres en Santo Pipó, destacando el rol de la mujer en la política, el rol de la mujer en la sociedad, y bueno, las mujeres muy contentas. Sí. Todos los puntos de la provincia llegaron convocadas por la CODEIM, y ahí la intendenta Mabel Cáceres, que fue anfitriona, y todos los intendentes de los municipios de la zona, en una fiesta realmente. 800 mujeres se reunieron en Santo Pipó este fin de semana. Así es. Tenemos más información ahora en esta síntesis. Secuestran mercaderías valuadas en 270 mil pesos en Posadas. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina procedieron a la requisa de las bolsas, constatando que contenían 27 cajas de cerámicas, 78 de porcelanato y 2 mesadas de mármol, todo sin aval aduanero y por un monto de 114.500 pesos. Además, se incautaron cartones de cigarrillos, zapatillas, ventiladores de pie, televisores LED, PlayStation, pendrive y equipos de sonido de origen ilegal por un aforo de 80.000 pesos. La ANMAT aprobó el ingreso al país de la vacuna contra el dengue.
Tras 20 años de investigación, la primera vacuna contra el dengue, la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, llegará en los próximos días al país. ANMAT dio el visto bueno de Dembaxia, desarrollada por el laboratorio Sanofi Pasteur. El peor terremoto del siglo en México dejó casi 100 muertos. Cuatro días después del seísmo, en magnitud 8.2 grados en la escala de Richter, la capital mexicana ha recolectado 3 toneladas de víveres para los afectados de Oaxaca y Chiapas. El número de fallecidos asciende ya a 90. Bueno, ya son las 6:41 en la provincia de Misiones, así seguimos Hola Misiones, desandando las noticias más destacadas y las noticias más esperadas, nuestra agenda, nuestra Vamos agenda de temas. Vamos a ver cuáles son lo los más temas importante. ¿No? En la agenda. Pago de ANSES para hoy, se cobra en el banco la asignación universal, progresar, embarazo con DNI terminado en 4, jubilados y pensionados saberes hasta 8.234 pesos, con DNI terminado en 1. Exactamente, así que a tener en cuenta estos pagos de ANSES, a presentarse tempranito en el banco para efectivizarlos. El caso Achingo, esta semana sí. Se conocerán los datos de ADN para resolver la situación de los 5 imputados. El juez de instrucción número 1, Marcelo Cardoso, tendrá en su despacho estos elementos remitidos para determinar la situación procesal de los 5 sujetos detenidos. Otro de los temas que vamos a desarrollar tipo en agenda es el programa Fortalecimiento de Áreas Mujer, declarado de interés provincial. Ha sido un proyecto que fue declarado, que fue aprobado en la Cámara de Representantes en la sesión del pasado jueves por parte del Pleno de los Diputados en la provincia y 45 áreas mujeres municipales, y con este proyecto se pretende potenciar más áreas mujeres. Otro de los temas que lo estuvimos desarrollando hace instantes nada más. El PAS ha incorporado móviles para medicina ambulatoria. Así es, son 2 móviles de alta complejidad que cuentan con laboratorio, atención médica, ginecológica y también odontología, que recorrerán barrios de la ciudad de Posadas y también en el interior de la provincia. Bueno, así ya sabemos los temas más importantes. Los más importantes. Sobre todo los pagos, así que la gente nos pregunta mucho, sí, esto de ANSES. Sí, muchos se comunican con nosotros en el ANSES y todos los días vamos a tratar de ponerle en la agenda entonces cuáles son los pagos del día. Y los invitamos ahora a sumarse a nuestro Facebook. Nos encuentran como @ Hola Misiones Canal 12. Así es como nos... Esa es la portada, ahí estamos, claro, nosotros todos divinos. Y ahí estamos todos, ahí brillantes, estamos brillantes. Todos divinos y felices. Bueno. Y además nosotros vamos actualizando información. Fíjense, hemos incorporado fotografía, voy claro. A volver a duplicar. A ver, ahí le estamos contando cómo quedó la ciudad de Posadas con la tormenta, que afortunadamente no fue tanto como se anunciaba, que iba a ser un desastre, afortunadamente. Sí, sí, hubo. Una de las fotos que, claro. que nos llegaron, hubo voladuras de techos, por lo que estamos esto viendo. Esto es Morcillo y Brasil, donde voló un techo. También en Villa Cabello, en la Casa de Lomos, que cayó el cartel. Sí. Otros lugares, como por ejemplo, bueno, nos decían la Chácara 253, que hubo algunos anegamientos, algunos problemas con las líneas, que ya lo advirtió la empresa eléctrica EMSE. Bueno, ahí les vamos contando cuál es la actualidad del momento, pero bueno, tienen que entrar a nuestro Facebook, a nuestra fanpage, darle me gusta y acceder a todas nuestras publicaciones. Fíjense, esta foto viral es una foto del huracán Irma que la sacó un astronauta de la NASA, que se hizo viral en las redes sociales. La publicó en su cuenta de Twitter, desde allá arriba, desde la... afuera. Impresionante. Y fíjense lo que es Irma, Dios mío, esa imagen es realmente un cuadro pareciera, pero es real. Irma, tema que también vamos a estar desarrollando hoy en Hola Misiones. Le mandamos un saludo a la gente de Tomás Guido y Francia. A las 16, el domingo 17, dice que van a estar festejando, agasajando en realidad a los niños en su día. Un poco atrasado el festejo porque fue agosto, el mes de los niños, pero igualmente la gente de Tomás Guido y Francia a las 16 con la ermita Jesús Misericordioso van a estar agasajando a toda la gurizada ahí de la zona. Saludos muy y un beso muy grande a Patricia Álvarez, que se estuvo comunicando, con nosotros a través de el Facebook. Dice que nos felicita por el programa y saluda entonces, ella es de Candelaria. Muchas gracias. La gente de Puerto Iguazú nos cuenta que llueve allá. Sí, la zona norte, justamente Marlene nos estaba dando los datos, decía que iba a llover, así que va a ser una jornada de lluvia en toda la provincia al parecer.
Saludos a Titi de la Cruz, que nos escribe desde Bonpland, que dice que todos los días nos mira. Gracias, dice la gente de la Chacra 253, porque la gente densa ya está allá. Así que gracias por avisar. Muy bien. Bueno, estamos aquí en Hola Misiones, son las 6 de la mañana, 45 minutos, 7 menos cuarto en la provincia. Facebook, Hola Misiones, Canal 12, y también al WhatsApp 3764-835795. Comunicate con nosotros. Quédense, porque seguramente hay más información en Hola Misiones. Ya regresamos. Como piedra que no siente nada, como espina que te da clavada. Señor productor yerbatero, el INIM le recuerda que el 30 de septiembre vence el plazo para la inscripción de yerbales y actualización en el registro de productores. Quienes no efectúen este trámite no podrán entregar hoja verde en la próxima zafra. El trámite es gratuito y se puede realizar en la sede del INIM de Posadas o en cualquiera de las 18 oficinas habilitadas en municipios de la zona productora. Registro de yerbales y productores, una herramienta necesaria para todo el sector yerbatero. Óptica Cristal, toda la nueva temporada en anteojos recetados, de sol, polarizados y espejados. Atendemos todas las obras sociales. Óptica Cristal, Córdoba 1585, Posadas. Premoldeados Posadas, SRL. Somos una empresa líder en la fabricación de premoldeados de hormigón. Nuestra trayectoria y productos nos avalan. Únicos fabricantes de losas huecas y viguetas pretensadas. Y ahora también bloques de hormigón estructurales. Ruta Provincial 213, número 6411, Posadas. Pagar el transporte público con una tarjeta electrónica es una posibilidad del futuro en muchos lugares del mundo. Posadas ya la tiene. Así, con Sube Misionero, viajas seguro y sumas tranquilidad. Sube Misionero. Simple, como las cosas lindas de la vida. El Sanatorio Borati pone al servicio de la comunidad su nueva y moderna unidad de terapia intensiva para adultos. 18 camas con piezas individuales y la posibilidad de permanencia de un acompañante por paciente. Contamos con 28 camas para terapia intensiva de adultos y una capacidad para internar 155 pacientes. Recordamos nuestras habitaciones individuales, la nueva sala de hemodinamia y el servicio de guardia. Y lo más importante, nuestros profesionales. Desde 1960, Sanatorio Borati, la costumbre de hacer buena medicina. Préstamos personales para empleados públicos y jubilados, sin garante, a sola firma. En Apóstoles, San Vicente, Jardín América. Y en Posadas, La Rioja 2291, Oficina 3. De tu abuela aprendiste cuándo tomarlo, y tu mamá te enseñó a prepararlo. Saberes que hacen bien. Alivia tu malestar de manera natural. Té de hierbas seleccionadas. Tecoa, línea digestiva. Cedrón, menta, salvia, carqueja. Disfruta de una vida más sana con Tecoa. Elegí sentirte bien. Programa de Verificación de la Legalidad de la Madera, PVLM. Lo apoyaremos en la regularización dominial de su emprendimiento o en la gestión fiscal de su actividad foresto-industrial. Los beneficios son asistencia técnica para la regularización de la tierra fiscal y gestión impositiva, certificado que mejora el acceso al mercado externo, garantía adicional al comprador. Obtenga su certificado de la legalidad de la madera. Ser competitivo ayuda a tener mejores clientes.
6:51 minutos en la provincia, 3764-835795. Hola, Misiones. Ya estamos saludando a todos aquellos que están preparándose para la franja de las 7 a las 8 de la mañana para arrancar su semana, su día, sus actividades. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de las informaciones, en este caso con hechos policiales. Esto ocurrió en Puerto Iguazú, unos narcos escaparon a los tiros y abandonaron la mercadería. El personal de toxicomanía de la unidad regional 5 en circunstancias efectuaban patrullaje zona costera Río Paraná, barrio Primero de Mayo, lugar conocido como Cantera Don Amaral. Interceptaron a dos personas que descendieron a la orilla argentina en una embarcación, en una lancha, proveniente de la costa paraguaya. Quienes al notar la presencia policial arrojaron una caja de cartón que portaban y regresaron nuevamente a la embarcación efectuando disparos de arma de fuego en la retirada. Es un operativo que se desarrolló en